El mundo en que vivimos es un racimo de colores y sonidos. Pero hay lugares donde la tierra habla con perfumes y vida. Nos va marcando a través de la nariz. Vivir en las nubes es probar el paraíso. El café, rojo en sus árboles y luego negro en la molienda, desprende un aroma que es inmune al olvido. Lo mismo hace la montaña con el rocío, con el viento que lleva la esencia inconfundible de las alturas que envuelven a los hombres y mujeres de esta otra tierra, en nuestra tierra. Hace 20 años yo fui casi prácticamente desahuciado debido a una enfermedad del corazón. Y me dijeron que ya no trabajara. Pero luego mis hijas me sugirieron, oye, papá, tú que fuiste albañil, pues vete al río, junta piedritas, tráelas, pégaslas en algo. Y yo me quedé preso del vicio de las piedras. Se me volvió como una adicción a pegar piedras. Le confieso que yo nunca pensé que esto fuera a ser el museo. Yo lo estaba haciendo por adornar mi casa. Le he pegado tantas piedras a la casa que la gente le puso el pedregal. Cuando usted hace una cosa con amor, con cariño, llega el momento en que ellas le cuentan muchas historias y uno hasta parece que las oye hablar, porque en cada piedra que yo pego, cada cosa que yo hago, se va quedando parte de mi vida. Ajenos al bullicio, los pobladores de las tierras altas habitan, parece, en el más puro estado de contemplación. Sus cuerpos, como las nubes que les son cercanas, se mueven con una sutileza, con suavidad poética que los envuelve en su entorno, los enmascara, los hace parte del paisaje, de la neblina. Entre las paredes de edificios por los que el tiempo no pasa, ellos simplemente pertenecen, están, son.
Esta tradición yo no sé decirle de dónde viene. Desde que yo tengo uso de razón, mi padre ya trabajaba en esto. Yo cuando lo conocí yo a él, cuando ya tuve uso de razón, él ya trabajaba esto. No sé decirle de dónde vino, cómo se enseñó, no sé. Me gustó el oficio de mi padre y quise seguirlo. Y aquí estamos. Me gustó el oficio y tenía yo que buscar la forma de que el trabajo fuera mejor que el que hacía mi padre. La gente que conoce y la gente que sabe cómo es este trabajo, lo aprecia. Cada 15 días sale. Por ejemplo, si usted manda hacer un par de huaraches ahorita, a las 2 semanas sale. Pero ahí tengo esos muchachos trabajando. Yo les ruego a ellos que se enseñen y que se enseñen porque pues, ya nos vamos. Ya estamos cerca y que se enseñen, pero son muy burros, no quieren. Yo les digo, aquí hacen falta peluqueros a cortar el pelo. No hay. Hay puras mujeres cortando el pelo. Y ya les digo yo a ellos, enséñense, ahí está la herramienta, ahí hay modo que se enseñen. Ahí hay, para ustedes. Pues ahí están, quieren. Porque yo lo quiero mucho, mi trabajo, lo estimo. Me siento orgulloso cuando la gente viene y me dice, es una chula de trabajo. Por ejemplo, ayer vinieron unas familias ahí de Guadalajara. Se maravillaron del trabajo. Yo me siento bien. Vienen a ver, o vienen a comprar, o vienen a conocerme sencillamente, no más vienen por ahí. Naturaleza, hay quien intenta conquistarla, convertirla en fría piedra y brillante metal. Pero también hay quienes saben dialogar con ella, fundirse en sus montañas, ser parte de lo que los rodea. La belleza de esta tierra toca los corazones de quien la habita, y así, gentiles, los hombres de las nubes, más que transformar la montaña, se integran a ella adaptándola con el cuidado que el pintor pone a su lienzo. Y es de este modo que le arrancan suavemente sus frutos, sus secretos, y hacen de la vida cotidiana una obra maestra. Aquí tiene. Gracias. Yo aprendí hace como unos 30 años. Tengo 6 hermanas y mi hermana, la más grande, se llamaba Inesita. Ella ya falleció y a ella le gustaba mucho hacer galletas. Y yo era más chica y me fijaba cómo las hacían. Así fue como aprendí. Y también a veces se fija uno en las revistas cómo viene la receta y uno quiere experimentar. Y se pone uno a hacerlo a ver si es cierto como viene en la receta, y muchas veces no viene como dice la receta y uno hace pues su forma, y ahí es como vienen las nuevas recetas. Me siento realizada, y sobre todo cuando mis hijos me dicen, ve mami, usted sí puede hacer las cosas. Si así lo hubiera dejado mi papá desde antes y se fuera famoso. Pero ahorita, pues, ya con este tiempo, como que no, la edad ya no nos deja trabajar como uno quisiera. Sí, dicen que las hago muy buenas, que han comido de otras partes y que, pues, dicen que no están igual de sabrosas. Thank you.
cuando fui joven, me fui a trabajar a Guanajuato y allá todas las ciudades de cierto nivel, comparado con Mascota, tenían sus hermosos museos y centros culturales. Y Mascota siempre había carecido de una cosa así. Entonces decidí que cuando yo me viniera a Mascota a radicar ya definitivamente, instalar este museo. Me di a la tarea de comprar, de coleccionar, de pedir a gentes que sabían de aquí, de las tradiciones de Mascota, de las familias muy antiguas, de las que habían adquirido objetos traídos de otros, de otras partes, incluso de Europa, de Asia. Cada sala y cada objeto que ustedes observaron pertenecen a gentes que fueron de aquí, de Mascota. Las salas llevan un nombre de gentes prominentes, aunque algunos más humildemente a nivel local, otros sí lograron trascender las fronteras, como Esther Fernández, que se proyectó a nivel internacional. Y cada una de las salas es personaje célebre de Mascota. Y todos los objetos pertenecen a familias de hace 100, 200 años, perfectamente clasificados por los nietos o los hijos de esos viejitos o de esas viejitas. Para mí, la colección más valiosa es toda la obra de Gilberto Guerra González, que actualmente está considerado como uno de los pintores más competentes de México, comparado incluso con José María Velasco. Cada objeto está hablando de cómo era esa familia, de qué nivel cultural eran, de todo un sistema de vida, a la gente de Mascota que salió hace 30, 40 años y que vuelven con sus hijos, casi lloran al observar sus objetos de sus antepasados, y todo eso, pues para mí es una cosa muy gratificante. Cada objeto, por insignificante que sea, tiene su historia. Y si no me la sé, me la relatan los que fueron sus dueños. ¿Tortillero? Es un tortillero. Pues si se pusiera uno todo el día, en 2 días. Pero como es una actividad que calienta mucho, entonces ya no puedes hacer otra cosa. Yo lo hago de 5 de la tarde a 7, porque lo que pasa es que ya acabé de hacer todo lo de mi casa, ya no tengo que mojarme. Cuando que uno tiene que ir al baño, pues con un alcohol me lavo yo las manos, porque ya tenemos un poquito de artritis. Y por eso nos da más tiempo. Yo apenas en una semana lo hago. Pues mire, para mí se podía dar en 200 pesos, pero las personas que vienen dicen que no, que está muy caro, que porque eso nada más lo juntamos y que para el hilo lo que compramos y que está muy cara la actividad. Pero para uno que lo trabaja, sabe el trabajo que da, venir hasta acá, escoger el ocochal, prepararlo y tejerlo. Pero las personas que no conocen se les hace que es una cosa porque lo agarramos del suelo. Dice, ah, nomás van ahí a la orilla y lo agarran del suelo. Entonces, ¿qué les cuesta? Pero para mí, si lo pagaran como es, valía un tortillero 300 pesos. Porque es una actividad que cansa la espalda, las manos, calienta mucho no es fácil. Pues Este trabajo es muy bonito porque puede hacer uno muchas cosas
pero antes no sabía uno qué era. El locochal era nada más un zacate que tira el pino. Y ahora que nos enseñaron a hacer esto, pues tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas bonitas que a veces las vendemos o las hacemos porque nos gusta hacerlas. Esta es la ramita que tira el pino. La juntamos y la lavamos y le quitamos la de esa de atrás. Y ya así remojada, entonces ya podemos empezar a tejer. Me gusta mucho venir aquí, yo a veces me vengo hasta sola y no tengo miedo a nada. Más bien de la familia, así en Rompope, en mi casa, mis primas, todos ellos. Y ahí yo les ayudaba y ahí fui aprendiendo poco a poco. Es leche hervida con canela y azúcar. Luego se cuela y se le pone el huevo. Se vuelve a poner a la lumbre y a darle, menear hasta que ya está. En su punto se saca y ya cuando se enfría ya se le pone el alcohol y se envasa. Mira, nunca fumé cigarro. En 1958 estaba yo en Estados Unidos, en Riverside, California. Y me vio un filipino, trabajaba yo con él en la naranja. Y me vio que compré una caja de cigarros. Me dijo, no andes fumando cigarro. Vamos a la casa. ¿Ya? Cruzamos la huerta y fui a su casa y sacó una cajita de puro. Dice, mira, esto es bueno. Y desde ese tiempo estoy fumando puro, de 1958. Entonces, escojo yo las sartas que tengan el tabaco más largo. Y todo lo demás para la tripa, pues, uso del que desecho del... para las capas del puro, porque lo de adentro se llama tripa. Y utilizo lo mejor para darles el terminado. Sí, mucha gente viene y me pregunta, oiga, ¿y ustedes de qué viven? Pues no veo siembra, no veo nada. Pues de milagro. Es que tenemos un santo muy, muy milagroso. Aunque está encuerado, pero es milagroso. Toda persona que ha venido a querer perjudicar a San Sebastián, no he visto que vuelva. Yo ya lo dije una vez, que yo no dejaría este pueblo por ningún motivo.